¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech. Y en esta oportunidad, miren, vamos a aprender a utilizar la función días.lab.intl. Esta función básicamente es de fecha y hora y se usa para devolver el número de días laborables enteros entre dos fechas, usando parámetros para indicar qué y cuántos días son días entre semana. Bien, la función días.lab básicamente te pide tres argumentos. Uno es la fecha inicial, dos es la fecha final y tres, por acá tenemos los fines de semana, ¿no? Los fines de semana, miren, pueden ser para que esta función no tome en cuenta y no te cuente esos días, como por ejemplo sábados y domingos, que está representado por el número 1, domingos y lunes representado por el número 2, lunes y martes representado por el número 3 y así sucesivamente. También puede ser un solo día, ¿no? Como por ejemplo, solo domingos, ponemos el número 11, solo lunes, solo martes, solo sábado, por ejemplo, con el número 17. Bien, este es el tercer argumento, el fin de semana. Y los días no laborables, o también podrían ser vacaciones, nosotros podemos indicar los días, acá las fechas, para que la función también no tome en cuenta. Bien, vamos a comenzar con esto. Acá tenemos un ejemplo en realidad bastante sencillo para que ustedes lo puedan entender a la perfección. El link para que descarguen esta hojita Excel se los dejo en la descripción de este mismo video. Diríjanse abajo, ahí van a encontrar la URL, un clic y descargan este archivo. Bien, vamos a comenzar de una vez. Miren, yo acá tengo el mes de septiembre. Bien, lo que vamos a hacer acá es poner una fecha inicio y una fecha final acá a la derecha, ¿ok? Yo voy a poner el primero de septiembre, miren, le voy a apuntar acá el primero de septiembre del año 2021. 01/09/2021. La fecha final le voy a poner, miren, esta que tengo acá abajo, que vendría a ser el 30/09/2021. 30/09/2021. Bien, ahora sí, vamos a utilizar por fin nuestra función días.lab.intl, ¿no? Ponemos igual, llamamos a la función días.lab. Anteriormente utilizamos, miren, en un video anterior la función días.lab. Ahora vamos a utilizar la función días.lab.intl, ¿no? Esta función nos permite básicamente optar por diferentes fines de semana, ¿no? Que no va a tomar en cuenta, que está en este cuadrito, ¿ok? Miren, que está en este cuadrito. Pero vamos a comenzar. Lo primero que me pide es una fecha inicial. Ya tenemos la fecha inicial, 1/09/2021. Punto y coma. Lo segundo que me pide es la fecha final, ¿ok? Acá tenemos 30/09/2021. Punto y coma. Miren, lo que les había dicho, los fines de semana. Normalmente podría ser sábado y domingo, ¿no? O algunas veces solo domingo. Yo voy a poner acá sábado y domingo, miren, dos veces clic, y me va a poner el número 1, ¿ok? El número 1 porque representa a los sábados y domingos. Si quisieras que los fines de semana sean domingos y lunes, entonces ya sabemos el número 2, ¿no? Que está acá a la izquierda, ¿bien? Ponemos, ahora sí, un punto y coma y nos dice los días no laborables. Esto puede ser opcional. Yo lo voy a dejar por el momento. Miren, no voy a poner nada. Voy a cerrar paréntesis y voy a presionar Enter. Quiero que observen que ahora me salta el número 22. ¿Por qué el número 22? Porque, miren, si no contamos los sábados y domingos, todo lo que está de verde, caña, solamente de lunes a viernes, ¿no? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿ok? Ese número 22 lo tenemos acá. Pero ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si solamente decimos que los fines de semana son los domingos? Vamos a ver, dos veces clic, ¿dónde lo cambiamos? Acá en el numerito 1, ¿no? Punto y coma. Y vamos a buscar que solamente sean los días domingos. Acá, miren, es el número 11, ¿ok? Dos veces clic. Y ahora sí, el número 11, presionamos Enter. Y nos salta 26. Acá tenemos 22 días, ¿no? Si sumamos los sábados, porque hemos puesto solamente los domingos, si sumamos los sábados,
22, 23, 24, 25 y 26. Ahí están los 26 días, ¿no? Pero, aparte de ello, nosotros también podemos poner los días laborables o también podríamos poner las vacaciones, ¿ok? Mira, yo voy a poner los tres primeros días, ¿ok? Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3. Bien, vamos a poner 01-09-2021. 02-09-2021, 03-09-2021, ¿no? O sea, estos tres días son días no laborables. Por ejemplo, es un ejemplo, podrían ser también vacaciones. Vamos a venir acá, miren, voy a poner nuevamente la función. Pongo igual, días, a ver, .lab.intl, y me pide lo primero fecha inicial. La fecha inicial ya sabemos que está arriba. Vamos a poner punto y coma. La fecha final lo tenemos acá abajo. Miren, punto y coma. Los días no laborables, le voy a poner sábados. A ver, perdón. Sábados y domingos, ¿ok? Sábados y domingos, punto y coma. Y los días, bueno, las vacaciones. El anterior era los fines de semana. Los días no laborables o vacaciones van a ser estos tres. Selecciono los tres. Miren, selecciono los tres. Cierro paréntesis y enter. Ahora me arroja 19 días, ¿ok? Si acá hay 22 menos estos 3 días que son no laborables o vacaciones, entonces tendríamos el número 19, ¿no? Y acá está, ¿bien? Y eso prácticamente sería todo, ¿no? Nuevamente la función diaslab.intl, una fecha inicial, el argumento, una fecha final, miren. Acá, perdón, fecha final, punto y coma, los días de la semana, pueden ser sábados, domingos o puede variar. Y los días, perdón, acá me faltó tilde, miren que me falta una tilde. Los días no laborables, que podrían ser las vacaciones, ¿no? Que lo tenemos, ¿dónde? Aquí, acá ponemos, ¿bien? Y eso prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, de repente te ha quedado alguna duda, puedes comentar ese mismo video para yo responderte. Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal, El Tío Tech, y nos vemos hasta la próxima.